1989 cae el muro de Berlín, pero 2 años después, 1991, 8 de diciembre, y no es casualidad la fecha, se disuelve oficialmente la Unión Soviética. Los comunistas tenían que reciclarse y aprovecharon rápidamente la coyuntura. ¿Qué coyuntura había en ese momento? Estaba preparándose el quinto centenario de la llegada de los españoles a América, 1992. Había que aprovechar eso para meter de nuevo odio basándose en cosas que podían tener razón. Siempre han hecho lo mismo. Basándose, por ejemplo, en la injusticia que había en la Rusia zarista, octubre de 1917, llegaron al poder e instalaron su dictadura. Bueno, pues se reciclaron, entre otras formas de reciclarse, son grandes especialistas en eso, y lograron vender a una parte importante de la élite latinoamericana el odio a España. España se convirtió en la gran asesina del mundo. El odio a lo hispano, el odio a España, se difundió, repito, entre una parte importante de las élites latinoamericanas y, como consecuencia, también en una parte importante del pueblo. Después ese odio se trasladó fácilmente hacia lo que ellos querían, que era Estados Unidos. Estados Unidos, la gran depredadora de los recursos naturales de Latinoamérica, como sucesora de la gran depredadora anterior que había sido España. De esta forma estaban golpeando a dos de sus principales enemigos, Estados Unidos y la Iglesia Católica, porque claro, junto con la llegada, o sea, a través de los españoles, llegó también la religión católica. Bueno, esto es un pequeño repaso histórico, pero no es suficiente. Ya habían conseguido que no se hablara del cielo. Habían conseguido que se justificara la violencia. Tenían que atacar a la Iglesia en otro punto más. Un punto fundamental en nuestra fe, la misericordia. Pero ¿cómo atacar el concepto de misericordia cuando proclamamos ya desde el Antiguo Testamento que Dios es misericordia? Muy sencillo. Dijeron, como Dios es misericordia, Dios no condena a nadie. Dios no condena. Hay misericordia para todos y Dios no condena. ¿Cómo va a condenar un padre a un hijo? Si un padre no condena a su hijo, ¿cómo va a condenar Dios a un ser humano? Dios no condena. Como ya el concepto de cielo y de infierno estaba totalmente difuminado, cuando no desaparecido, no digo oficialmente, pero sí en la práctica, bueno, Dios no condena, porque es misericordioso. La misericordia ha barrido por completo el juicio, no hay condena. Pero ligado a esto, de forma inevitable, vino la dilución del concepto de pecado. Excepto en aquellos pecados que la sociedad decía que seguían siendo pecados. La corrupción, el racismo, el delito ecológico, la pederastia. El resto no había pecados. Bueno, pero si no había pecados, ¿cómo voy a pedir perdón? Vamos a ver, si yo no he cometido un pecado, ¿por qué tengo que pedir perdón? Al contrario, me ofende que me digan que tienen misericordia de mí. Si no he cometido un pecado, no pido perdón y nadie tiene por qué perdonarme y nadie tiene que tener misericordia de mí. Y así, empezando por la misericordia, se acabó con la misericordia, porque se diluyó el concepto de pecado y por lo tanto se hizo necesario y innecesario pedir perdón. Otro golpe mortal al cristianismo en general y al catolicismo en particular, que es el gran enemigo del marxismo. Y así llegamos a la situación actual. Muerte, probablemente asesinato, de un hombre de raza negra en Minneapolis, y inmediatamente el neocomunismo aprovecha esta injusticia, los jueces dirán, probablemente es un crimen, inmediatamente aprovechan esto para crear un movimiento que, basándose en una injusticia, no solamente la muerte de este hombre, sino el racismo, basándose en una injusticia histórica, por ejemplo, la esclavitud, genera un movimiento de tipo violento que va contra el sistema. El Black Lives Matter. La vida del negro importa. Sí,
¿La vida del negro importa? Sí. ¿Y la del blanco? ¿Y la del latino, que no es blanco porque es mestizo o mulato? Oiga, ¿y la del asiático? La vida de todo hombre importa. La del negro, por supuesto. Y la de los demás, también. Pero aquí no importaba. Eso era la excusa. Repito, saben hacerlo perfectamente, aprovecharse de una injusticia real para generar un clima revolucionario que consiga llegar a sus objetivos. No han faltado quienes se han convertido, en, por un lado, en los ideólogos de este movimiento y quienes en la sombra lo han movido. Por ejemplo, Shaun King. Shaun King ha llegado más allá y ha dicho que para defender al negro hay que destruir los símbolos blancos. Y entre los símbolos blancos dice que hay que acabar, lo dice literalmente, con todas las imágenes religiosas, los vitrales de las iglesias donde presenten a un Jesucristo blanco y a la Santísima Virgen blanca. Oiga, pero es que eran blancos. Pero hay que acabar con ellos porque son un símbolo racista. Dice, oiga, pero es que eran blancos. ¿Qué quiere usted? Pues son blancos. Aparte de que debe de saber muy poco o no le interesa saber que hay muchos cristos negros, pienso por ejemplo en el de Esquipulas, y que hay muchas imágenes de la Virgen negras, pienso por ejemplo en la Moreneta de Montserrat. Pero da igual, es que no se trata de defender los derechos de los negros o de reivindicar justicia, incluso una justicia histórica que dé lo que tienen derecho a recibir los herederos de aquellos que fueron expoliados. No se trata de eso, se trata de ir contra el sistema. Y además contra un sistema concreto, que es el de Estados Unidos, y de ir también contra la Iglesia Católica. Por eso, el ataque contra los símbolos que representan a uno y a otro. A mí me preocupan ciertamente mucho más los símbolos que representan a la Iglesia Católica. ¿Por qué la destrucción de las imágenes de San Junípero Serra? ¿Por qué? Pero si es, no solamente fue un fundador de ciudades tan importantes como Los Ángeles o San Francisco, entre otras muchas, sino que fue un defensor de los indios. Un defensor de los indios que les proporcionó protección delante de los que iban a por ellos para esclavizarles. Pero es que da igual, no se trata de hacer una justificación histórica, se trata de dañar el sistema. Y a mí me extraña, de verdad, que el Partido Demócrata Norteamericano no se esté dando cuenta de que detrás de esto está el comunismo y de que lo que buscan no es cambiar a un presidente por otro presidente, derribar a Trump, cueste lo que cueste, sino que lo que buscan es herir a su país, Estados Unidos. Y me extraña y me duele que los latinos norteamericanos no se den cuenta también de que esto está yendo contra sus raíces. Hoy los latinos, sea cual sea su origen, México es el país más representado, son el 15% de la población norteamericana. Han superado ya a la población negra, está en torno al 13%, pero no solamente les han superado numéricamente, no solo les han superado y les han barrido en el control, por ejemplo, de la droga en determinados barrios, en determinados guetos, es que les han superado en la cultura y les han superado en la competencia por determinados puestos de trabajo. Es una reacción contra los latinos y contra sus símbolos y contra la fe que tienen, la fe cristiana. ¿No se dan cuenta los demócratas y no se dan cuenta los latinos de lo que hay detrás de esto? De que cuando se derriba una estatua de Colón, al margen de lo que hiciera Colón, y cuando se derriba una estatua de San Junípero Serra, que no hay ningún motivo para derribarla, están yendo contra ellos mismos. Y esto no solamente ha ocurrido en Estados Unidos, es increíble que en España, en Mallorca, la patria de San Junípero, haya sido vandalizada su escultura. Es la izquierda. Bueno, ¿y cómo ha reaccionado la Iglesia ante todo esto? Ha reaccionado con una gran timidez. Quizá porque tenía miedo a que decir esto que estoy diciendo o condenar la manipulación violenta de un sentimiento justo de rechazo contra el racismo pudiera generar más agresión contra no solamente los símbolos católicos, sino contra los templos católicos. Quizá ha sido esa la causa.
Pero yo he echado en falta algo fundamental, hablar del perdón. Recordar que fue San Juan Pablo II, cuando se pasó del segundo al tercer milenio en el 2020, en el año 2000, fue San Juan Pablo II el que pidió perdón por todos los pecados que la Iglesia había cometido en el milenio que terminaba. Y no solamente la jerarquía de la Iglesia, sino los laicos también. Y citó explícitamente la colaboración con la esclavitud y el racismo. Pedimos perdón y ofrecemos perdón. De eso es de lo que hay que hablar. En esta crisis, en esta terrible manipulación de delitos históricos para generar una violencia revolucionaria, en esta situación hay que hablar del perdón. Es imprescindible hablar del perdón que se pide y que se da. ¿Pero por qué no se habla del perdón? Porque no se debe hablar del perdón. No se debe hablar del cielo. Y no se debe hablar del perdón. Porque perdón implica pecado. Pero si no hay pecado. Pero si ha desaparecido el concepto de pecado, en excepto en aquellas cosas que nos dicen que siguen siendo pecados y que van cambiando según las modas. Es imprescindible hablar del perdón. Solamente el perdón. El perdón, repito, que se pide y el perdón que se ofrece. Solamente el perdón sanará las heridas, porque solamente el perdón es de verdad curativo. Y eso es justamente lo que no les interesa a los enemigos de la Iglesia y a los enemigos de la humanidad. No les interesa el perdón, les interesa la violencia. Se apoyan en las injusticias, que ciertamente existieron y existen, se apoyan en las injusticias para generar violencia, acabar con un sistema y acabar con la Iglesia Católica. Tenemos que hablar del perdón, lo mismo que tenemos que hablar del cielo. Tenemos que hablar de la resurrección. Y tenemos que decir que la violencia nunca tiene una justificación. Y tenemos que decir que Dios es la infinita y divina misericordia, pero que antes de la misericordia está el juicio. Que no nos quiten nuestros principales tesoros y que no permanezcamos impasibles ante los que hacen daño a nuestras raíces, pero no reaccionando con violencia contra los violentos, sino rezando por ellos y perdonando a nuestros enemigos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.